¿No tiene papá? No, no tiene a nadie, Jean-Paul. Si no, no te hubiera molestado. Nina no puede hacerse cargo de ese niño. Es una adicta. ¡No! ¡Suélteme! ¿Y tú? ¿Quién eres? Hendrix. ¿Y qué haces por Acapulco, Henry? Jean-Paul me dijo que me iba a quedar aquí mientras mi mamá se cura. ¿Qué vamos a hacer con Hendrix? Pues es lo que hace en una familia normal. Yo conozco un chavito que está increíble. Y la neta, lo mejor que le podría pasar es que alguien como tú lo adoptara. A ver, piensa, ¿en dónde dejaste al niño? ¡Ya le hablé a Ivana y no me contesta! ¿Y a ti quién te dijo que yo quiero adoptar un niño? ¿Por qué no? Eso es tráfico de infantes. Si lo que quieres es tener un hijo, búscate otra vieja. No sé por qué presiento que le puede pasar algo malo al niño. Ese niño no podría estar en mejores manos. No tiene mamá. Sí tengo. Y ustedes dos son los esposos de su mamá. Cuando la ayuda proviene de gente como nosotros, siempre va a ser mal vista. ¿Y por qué en la escuela dicen que yo no tengo familia? ¿Y nosotros qué somos? ¿Estamos pintados? Somos de carne y hueso, chamaco. Son mi familia, Henry. No creo que sea lo mejor para el niño que viva. ¿Cuál eres tú para decidir qué es lo mejor para él? ¿Ustedes por qué se dan besos? Sé que mi corazón pide que liberes amor, que por mis brazos por ti lléname de tu amor. A ver, cara de hombre, firmes, chulas. A ver, cara de hombre.